pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8. Esta frase es totalmente una sentencia sobre nuestras vidas de la que ni cabe duda ni necesita explicación y de la que no podemos escondernos, simplemente analizamos nuestras vidas y ya. La pasión por las almas, el deseo de orar por los que no conocen a Dios, el perdón, el gozo por cada corazón que se entrega a Cristo, son solo unos pequeños rasgos distintivos de quien es nacido del Espíritu. Estando desterrado en la isla de Santa Elena, Napoleón dijo: Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos creado grandes imperios, pero ¿de qué dependían? De la fuerza. Pues bien, Jesús instauró un imperio construido sobre el amor, y todavía hoy millones de hombres quieren morir por él. Tremenda conclusión para venir de un hombre que no era cristiano. Sí, hoy grandes imperios se levantan ante nuestros ojos, financieros, políticos o mediáticos. Estos imperios ejercen su poder y, como sus predecesores, no lo dudes, desaparecerán. Sin embargo, el imperio de Jesús, construido con humildad sobre la solidez de su majestad y con el amor como nexo de unión entre todos sus miembros, sigue creciendo todavía. Algo que comenzó con un pequeño número de hombres humildes y generosos con sus vidas, hoy alcanza a millones de personas de toda raza y condición, hombres y mujeres que hoy levantan sus voces proclamando la grandeza y la majestad del amor que Cristo derramó en la cruz. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 12 y 13. En este pasaje Jesús les habla a sus discípulos de los últimos tiempos y de los peligros que en ellos viviremos. Y Jesús les advierte de la necesidad de preservar tanto la fe como el amor. ¿Recuerdas lo que dice Pablo sobre el amor en la carta a los Corintios? Si no tengo amor, nada soy. Hay cosas que se explican por sí solas y el amor es así. Cuando llega a tu vida el verdadero amor, el amor de Dios, tu vida se transforma y comienzas a comprender el verdadero sentido de la vida. La Biblia nos habla de perseverar, perseverar en la fe, en la oración, en la doctrina, en la gracia, pero también nos dice: abundad en amor, conservaos en amor, permaneced en amor, seguid el amor, todas vuestras cosas sean hechas con amor, servíos por amor, arraigados y cimentados en amor, vestíos en amor, unidos en amor, andad en amor, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.